La campaña Nos Late Servir de la Universidad de Guadalajara con servicios de salud a la comunidad llegó a la zona de la Floresta en Zapopan, donde viven familias de grupos indígenas desalojados de la zona, supuestamente porque estaban en riesgo. Los brigadistas fueron recibidos con agrado y un ritual de protección. Está a cargo el programa de la Coordinación de Extensión y Acción Social a través de las unidades móviles de atención comunitaria de la Unidad de Brigadas Universitarias y el Programa de Salud Intercultural en el Área Metropolitana de Guadalajara de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Escuchemos la voz de una de las mujeres que habita en la zona. Sí, es una gran ayuda, logro que junto con nuestra organización como mujeres indígenas, que trabajamos los derechos de las mujeres y pues como hoy le dije a los compañeros, gracias a la intervención que las compañeras en ese momento quisieron tumbarle su vivienda, pues se paró y pues aquí estamos para unirnos, para seguir trabajando y son cosas que la verdad son hechos, no son palabras los que hemos dicho. Y esta brigada de salud igual lo vuelvo a estarán todavía este miércoles desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde en el cruce de las calles Jazmín y Clavel para dar los siguientes servicios de prevención de la salud: consulta médica, asesoría nutricional, tomas de peso y talla, tomas de presión y glucosa, exploración clínica de mama, odontología y nutrición. Además, en el marco del Día Internacional de Prevención del Cáncer de Próstata y del Uso Preventivo del Condón, se brindarán charlas informativas sobre este tema. Se ha invitado a las comunidades indígenas que habitan en la zona, como son la Purépecha, la Mazahua, Ñanu y demás habitantes de la colonia La Floresta del Coli. Paga los días jueves 9 y viernes 10 de febrero, solo que ya en la colonia Sergio Barrios, en Cuescomatitlán, Tlajomulco de Zúñiga, se espera la participación de las comunidades indígenas mixteca, Nahua, Otomí, Purépecha y demás habitantes de la zona. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.